Sí, ¿no? Siempre comienzo igual, amigo. Diciendo lo mismo, mariquera. Ok, creo que se escucha muy fuerte la música. Así que le voy a bajar solo un poco hasta aquí. Creo que iba bien. Se escucha lo suficiente, se escucha mi voz. Creo que está bien. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, bola de negros. ¿Qué pedo? ¿Cómo estamos? Todo chido. Hoy vamos a jugar. Hoy empezamos nueva serie. Y vamos a jugar Mario Sunshine. Este es un juego que a mí me gusta mucho. Aunque en sí es un juego medio extraño, medio complicado a veces porque no está tan bien hecho como debería, pero aún así. Aún así está bueno el juego. A pesar de sus puntos malos. Y como pueden ver, yo tengo una partida al 100%. Miren, piensa, está a puntos. Tengo todo. Tengo todo lo que se pueda tener en este juego, lo tengo. Y bueno, esta partida no la voy a hacer al 100%. Evidentemente no voy a tener. No voy a hacer. No voy a repetir esto. A eso me refiero. Me da ladilla. Entonces, lo que voy a hacer es tener los soles suficientes para. Ay Dios, coño, no. Lo solo suficiente para pasarme a la historia principal y ya. Esta serie la tengo que dar una explicación. Haré esta serie precisamente como puente para luego seguir con la serie de Zelda. Lo que pasa es que no puedo jugar el siguiente juego de Zelda, que es el Ocarina of Time 3D. Que también podría. Bueno, eso lo explicaré ahorita. Para jugar ese juego yo tengo que jugar en la computadora. Y al mismo tiempo tengo que streamear en la computadora y poner el VTuber, que eso también cuenta como otro juego. Entonces tengo como dos juegos abiertos más el stream. Entonces como que se medio jode o sea, la guía al stream y también un poco el juego. Porque tengo 16 de RAM en la computadora. Entonces, la solución a eso, hay dos soluciones. O una es que juegue la versión de 64, que eso no pesa nada. Y voy a jugar de chill. O voy a esperar un poquito. Me compro una RAM grandota como de 64, por ejemplo. Hay una más barata que es de 32, que eso está como en 80 y tantos. Pero honestamente me gustaría comprarme una vaina en la que no me tenga que preocupar por un rato. Entonces creo que me voy a comprar una de 64 que está como en 100 y tanto. Pero tengo que ahorrar para eso. Así que a lo mejor dentro de 2 semanas más o menos yo ya tengo el dinero y me la compro. Y podré seguir con esa serie. De mientras voy a meter juegos de relleno que puedo jugar en el Play o en el Switch. Así que bueno, vamos a hacer esto. Entonces voy a agarrar la C. ¿Por qué? Porque sí. Así que vamos a lanzarnos el juego. Todavía no me he visto la película de Mario. Porque creo que la quiero ver ¿verdad que esta gente está de vacaciones? Creo que debí dejar la intro al principio. Creo que la cagué. Pero en fin, resulta que esta gente venía de vacaciones. Y pues. Resulta que se encuentran con esto. De resumen muy resumido. Un costo. Lo del plus lo haré esta semana. Por eso estoy diciendo que lo de la tarjeta gráfica será como dentro de 2 semanas. A eso me refiero. Listo, pues. Mario, ten mucho cuidado, pero no presiento nada bueno. Este juego es rarísimo. Porque también estoy jugando con un control de GameCube. Que pues nunca he jugado este juego de esta manera, pero sí se siente medio extraño. También es que
Este Mario también como que hace unos deslices raros, hay unos bordes como que no son muy amigables, pero en fin, tenemos que venir por acá. A ver qué nos dice este coso. Y como no, se la pasa viendo el paquete. Me gusta mucho en la parte superior izquierda, superior, inferior izquierda, que muestran como los juegos anteriores de Mario. ¡Qué bonito! Tú siempre te pasas los juegos que empiezas, ¿no? Usualmente no. Porque hay una serie vieja de Pokémon que yo había hecho cuando empecé a hacer streams que luego me dio fastidio y no la seguí. Y creo que se va a quedar así. Pero creo que es la última, la única que he hecho, perdón. La única que he dejado así. De seguro, en el futuro, a lo mejor sí se me pasa alguna que otra. Pero también depende de cómo me sienta. Aquí nos están enseñando cómo funciona el AdQuack, de todo extraño. Tengo que acostumbrarme otra vez a cómo se juega esta vaina, porque no me acuerdo para nada. La última vez que lo jugué fue el año pasado. ¿Quieres que te explique el...? No. ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? No, gracias. Entonces, bueno, sí. Resulta que con la cosa esta puedo disparar agua. Y si le doy a la X, puedo cambiar para hacer esto. Hacer como una pequeña planeación que no dura mucho tampoco, así que es medio raro el juego. Pero sí. Ay, coño su madre. Ese es el mapa, pero bueno, no nos vale verga. Uf. Por alguna razón, estoy empezando a usar los controles de... ¿Dónde? Ah, ok, era... ¿Por qué hago eso? Porque salto con... ¿Qué tengo yo en la X? No sé. Ah, creo que estoy confundiendo los controles con Bloodborne. Porque estoy dándole a la X en el GameCube, que vendría estando en el mismo sitio que el círculo, ¿sabes? Yo creo ahí. Entonces le estoy dando a la X y sin querer le cambia de herramienta. Bueno, ya estamos. Este montón de pintura, pues... No sé si es pintura o es helado. Yo creo que es pintura, ¿no? Aquí agarramos el primer solecito. ¿Cómo es que yo hacía golpe de culo con la ZL, ¿no? Efectivamente. El primer sol, caballeros. Bueno, por lo visto hay un misterio en todo este peo de que hay otro Mario por ahí. Y bueno. La cosa se pone dark ahorita, un poquito. ¡Buen trabajo! ¡Qué objeto tan curioso! Mira, ¿ves? Ya nos cargó la chingada, mano. Nos van a llevar a la verga. Aquí se me meten preso, en Bloodborne no, pero aquí sí, qué bolas. Y pues resulta que aquí nos están echando la culpa de toda mierda. Y yo acabo de llegar, ¿sabes? Me gusta que la isla tenga forma de delfín. Porque se llama Isla Delfino. Claro. No están viendo que esa pintura es negra. Y yo soy negro acaso. Súper racista el pana. ¡Denegado! Es condenado a limpiar toda vaina.
Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Court adjourned. Verga. Qué intenso. This appears to be quite a predicament, Mario. Data analysis verifies that the island's inhabitants are indeed troubled by pollution, but the pollution itself is not the main problem. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the shine gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the shine sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Obvio, porque soy negro. You are best to resolve this situation. Qué fuerte. Coño, no, por favor. Deja la mariquera, maldito Paco, me caes terrible, mámalo. Listo. Bueno. Aquí ya empezamos en Delfino Plaza, que tenemos que ir a ese mojón que está ahí. Entonces, bueno. Sí. Ahorita va a pasar algo. A ver, yo creo que si mojaba esto me dan cosas, ¿no? Sí. Monedas nada más. Nada más. Muy bien. Creo que también podía bajar, ¿no? Que aquí abajo habían cosas. Mira, ¿lo ves? Ahí estás. Si yo... Ya va. ¡No! Ajá, ¿ves? Si yo hacía eso, podía como... Hay monedas secretas también. Marico, gracias. Que también pueden... O sea, las monedas azules son las monedas secretas del juego. Por ejemplo, aquí hay una. ¡Uy! Me equivoqué, botón. Buena. Genial. A ver, salta otra vez. Ahí. Ajá. Dios. Me estoy confundiendo full de botones. A ver. Céntrate que estamos es en Mario. No en Zelda, no en Bloodborne. Estamos en Mario. Los controles funcionan diferente acá. Quédate quieto. Quédate quieto. Voltéate nada más. No camines. Ahí. Gracias. Qué amable. A ver. Acá. Y me da una moneda azul. Estas monedas son los coleccionables de este juego. Si consigues 10, puedes en algún momento comprar soles. Y bueno, no son precisamente muy fáciles de conseguir algunos. Yo llegué a conseguirlos todos. De hecho, ese pajarito azul es otra moneda azul. Pero bueno, vamos a hacer primero lo del coso este. Dios. Tengo que acostumbrarme otra vez, amigo. Ok. Vamos a quitar este mojón de aquí. Recargamos. Ahí. Esto me gusta full hacerlo. Tiene una gran vaina para moverse así y tal. Aunque también tengo que contar un poquito mi historia con este juego. Y resulta que yo de niño yo nunca pude jugar este juego. Bueno, yo tenía un amigo que tenía una GameCube y tenía este juego, pero por alguna razón me daba miedo. Por alguna extraña razón rarísima, me daba full miedo esta vaina. Y nunca lo pude jugar, hasta que luego me mudé y tal, entonces bueno, nada. Entonces más nunca pude, o sea, nunca tuve como que esa vaina de encontrar juegos de GameCube y tal, porque tampoco tenía mucha idea de que quiera un GameCube tampoco. Entonces yo me pasé este juego, no, cuando ya tenía como, verga, 19 años, 20, por ahí.
Entonces sí, yo tuve como esa espinita clavada durante todo ese tiempo. Y al final lo pude jugar en mi Wii, porque un amigo me lo prestó y tal. Y bueno, esta parte todo, no, o sea, no tiene nada de sentido precisamente porque acaba de aparecer otro Mario que está... Y bueno, yo, el Mario normal, está persiguiendo ese otro Mario que, como pueden ver, está haciendo cosas terribles. Coño. Esto era lo que quería hacer yo. ¿Dónde está el señor? Hay que pegarle con el agua. Ajá, entonces... ¡Shit! A ver, aguántame. Y... Muévelo. ¿Dónde está? Dios, me equivoco de botón. A ver, no te vuelvas loco. ¿Dónde está? Pégale, amigo. Marico. Las animaciones de cuando Mario se cae son demasiado largas. Marico, muérete. ¿Cuántas veces te voy a pegar? Ahí está. ¡Ay, no! No jode, entonces. Amigo. Amigo. Por favor, muérase. Creo que yo podía hacer como un cañonazo también, me acuerdo. Oh. Ahí está. Ahí cayó. Esto no es justo, pero no... Pero que nada, justo. No deberías dejarte usar artículos así como... Así como así. Y hermano, ¿y tú qué tienes? Tú tienes una vaina también. Tú tienes un pincel ahí todo extraño que, bueno, a saber de dónde lo sacaste. Vente, pues. Entonces, bueno, sí. Resulta que hay que perseguir a este carajo a todos los niveles. Ah, tengo que... Cierto. Y entramos al primer mundo. Coño, una vaina que me acabo de dar cuenta es que ustedes no pueden ver el Adquack acá a la derecha mía. Coño, eso es un problema. Bueno, en fin. Monte Bianco, el camino del Gran Molino. Al Gran Molino. ¿Cuándo será el día que yo aprenda a leer bien? Marico, esa textura tan extraña que tuvo encima. Bueno, en fin. Éntrale. Este mundo es muy bonito. Me acuerdo que mi amigo cuando estaba chiquito lo jugaba un montón este. Yo llegué a ver como máximo dos niveles cuando era pequeño. Este, el del puerto y el del otro que era como una playa. Eran los del principio. Entonces sí. Ok, ahorita lo que hay que hacer es simplemente lo sencillo. Quitar todos estos mojones, en resumen. Así que bueno, hay que venir por acá. No creo que termine de contar mi pedo con la película de Mario, pero yo la quiero ver en español. Porque podría verla en inglés. El problema es que estoy harto del inglés. Entonces me gustaría verla con los chistes de... Coño. En español. Me gusta más. Porque en estos días me salió un TikTok del Toad diciéndole que él iba a proteger a Mario y a Peach. Amigo, despierta. Gracias. Y luego pone su voz de yo no le tengo miedo a nadie. ¿Sabes? Me da full risa. Entonces, bueno, yo dije que quería ver esa película en malvado español. Porque me da la gana. Entonces, bueno, sí. Tengo ganas, tengo ganas. Solo que bueno, tengo que esperar un rato a que salga de forma digital y tal. Así que bueno, tendré que esperar. Que por cierto, acabo de quitar un filtro que tenía, que era el imitador. Que eso era lo que hacía cuando yo alzaba mucho la voz, como que le bajaba todo el volumen de coñazo. Y de un tiempo para acá, marico, límpiate la nariz. De un tiempo para acá me di cuenta de que no me gustaba el imitador. Sentía que le quitaba un poco el chiste a las cosas que digo. Porque a veces que ni se escuchaban y me daba ladilla eso.
Yo no le tengo miedo a nada. Mira que hay dos de estos. ¿Estás viendo? ¿Y tú qué, princess? ¿Cómo vas? ¿Puedo hablar contigo? Sí. Ya estás de vuelta. Qué bien que estés a salvo, Mario. Estas vacaciones están resultando ser de lo más moviditas. Un contratiempo más. El barco que lleva al hotel no funciona. Qué bonito. Lo que faltaba. Pero bueno, esto de aquí es otra... otra moneda azul. Está acá. Y yo sé dónde está exactamente. Así que yo voy a ir por acá. Así. Hay que ir rápido porque es por tiempo. Estas que son así son por tiempo. Mira. Ahí está. Justo a tiempo. Y aquí hay otra que va a aparecer en el otro sitio. No las agarraré todas, pero sí agarraré como las suficientes para que en algún momento me ayude a agilizar un poquito la serie después. A ver, quítense, niños. Ahí vamos. Fino. Entonces, si vamos a venir a este mundo otra vez, vamos a hacer más niveles aquí hasta que aparezcan otros. Ok, Montebianco, combate contra la flor piraña. Coño, esta es chula. Este sol es chulo. Hay que llegar hasta lo más arriba del todo, hasta allí arribota. Yes. Vámonos pues. Coño, me equivoco de botón. Vámonos. Ajá. Así es como yo lo hacía antes. Yo este juego lo llegué a jugar con... era con el control este Pro. Y jugarlo con el de GameCube se me hace rarísimo. Uy. Ok, recargo un pelín. Vámonos. Correcto. A veces que me salen los saltos bien, a veces que me salen mal, pero bueno, en fin. Me tengo que acostumbrar otra vez. Porque como digo, no he jugado esta vaina en mucho tiempo. Fino. Coño, ya hay otra moneda azul. Que creo que aquí había otro señor que también como que hay que como que lavarle. Algo así, ¿no? Que está como sucio. Shit, mano. Eso creo que quita vida. A ver. Verga. Ok, yo creo que voy a hacer esto. Ahí está, ¿ves? Esto me sirve más. Ah, no, es aquí. Yo creo que es en otro sol. Es en otro sol, ¿no? Amigo. Correcto. Bueno, aquí hay que ir con cuidado. Con cuidadito. ¡No! ¡Con cuidado, huevón! Ahí, ajá, quieto. Quietecito. Ahí está. ¿Tú qué me dices? Puedes deshacerte de esa criatura cabezona de allí. Upa. Eres el único que puede echarnos una mano. O dos. Sí. Sí, es un rollo. Lo sé, pero tampoco es mucho pedir, ¿no? Adelante, amigo, yo te ayudo. Sin pedos. Vamos a agarrar la moneda acá. Ahí está. Chido. Fuego, pues. Y bueno, por mucho tiempo, como les dije, yo no podía jugar este juego, así que me la pasé viendo que algún que otro gameplay. Y esto no sé si lo llegué a contar en algún momento, pero yo hace muchos años cuando empecé a consumir contenido en YouTube y tal, yo veía a ciertos streamers, iba a decir streamer, a ciertos youtubers que no eran muy famosos o muchos de ellos no lo eran. Y uno era Niwatu. Creo que su... ¡Uy! ¡No! La cagué. Sí la cagué. Uy, no la cagué tanto. Ajá. Ok. Trataré de no equivocarme de botón otra vez. En fin. Y bueno, ese carajo resulta que abandonó su canal hace un montón de años. Y yo me acuerdo que lo llegué a ver cuando yo tenía como 12, no menos, como 10 años más o menos. O por ahí, 11, 12. Y bueno. Y simplemente el carajo desapareció y ya está. Dijo, y luego como a los 2 años de no subir videos, dijo, el canal no está muerto, yo voy a seguir haciendo videos, no sé qué, y vaina. Y pues... y aquí estamos, amigos. Han pasado como 6 años. U 8, más o menos. Y estamos iguales. Pero sí.
yo empecé a ver gameplays de este pana, de Mario Sunshine, de este bro, que al final no pudo. Ok, no pudo terminar la serie. A ver, coño. A ver, amigo. Abre la boca, anda. Abre la boca. Abre la boca, amigo. Me vas a hacer la porquería, ¿verdad? Efectivamente. Ajá. Correcto. ¡Ay, bestia! Ahí. Está medio complicado esto porque el bicho empieza a girar, ¿sabes? Gira la cara para que no... No le llenas la boca de semen. Pero yo creo... ¡Ay, bestia! Ahí. Se me olvida que también tengo que hacer el cambio de... De herramienta. Marico. Marico, no puede ser tan inútil, por favor. Ahí está. Ajá. Este bicho es fácil. Lo que pasa es que, bueno, yo también soy medio retard. A ver. Lance. ¡No! Voltéate. Bueno, no te voltees y abre la boca. Ahí. Voy a esperar que haga su animación, que se acueste. Ahora, listo. Y se vuelve caca. Caca con, bueno, no voy a hacer énfasis en eso. Qué asco. Entonces, lo que sí me gusta de este juego es la fluidez con la que te mueves. Lo malo es que no puedes controlar muy bien muchos aspectos del juego. Porque como digo, aquí las esquinas son la muerte, los bordecitos son la muerte. Cuando te volteas, Mario camina un montón y te caes. O sea, hay un montón de cosas mal hechas. Uy, te resbalas un montón de veces también. O sea, marico, es complicado este juego a su manera. Y ya podemos ir al siguiente nivel. Eso está muy chulo. Vamos a ese otro nivel. Vamos para allá. Hay que otra vez pelear con el boss, que esta vez dejó caca muy chunga. ¿Qué le pasa al flop este? A ver. Muérase, buen señor. Gracias. ¿Cómo es que yo hacía la escopeta? ¿Cómo? Ah, sí, ya me acordé. Ajá, abre la boca. Agarra. Es con A y con L. No sé si es primero A. No, L y luego A. Ahí está. Coño, y sigue. Lo malo es que gasta un montón de agua. Pero en fin, sí da como... funciona bastante. Abre la boca. Listo, ¿no? Dime por Dios que sí. Gracias. ¡Y se murió! ¡Fino! ¿Qué te pasa, Mario? ¿Estás bien? Ah, tenés calor. Ok. Yo te decía, estás cansado, marico, pero si no has hecho casi nada y no te han pegado casi, yo tampoco. A ver, ajá. Este es el puerto. No me acuerdo cómo se llamaba el puerto. Puerto Expreso, sí. El ataque de Mega Blooper. Se viene otro boss. Esta pelea también me gusta bastante. Aunque es medio dark. Precisamente porque estamos en un juego de Mario y hay que como que despedazar ese coso. De una manera muy dolorosa para él, pero en fin. No pasa nada. En los juegos de Mario no hay sangre. Y si no hay sangre, no duele. A ver. Yo creo que llegaba desde aquí, ¿no? No, no llego. No llego, no llego, no llego. Así que... vamos por abajo. Amigo, ¿estás viendo? Los bordes son la muerte. Para abajo. Mira, ahí hay otra. ¿Cómo se llama?
Otra moneda azul. Ay, mano. ¿Por dónde puedo subir? ¿Por acá? Por acá debe haber otra. ¿Dónde está? Bien, por Dios que sí. Mierda, estoy jodido. Tengo que devolverme. Qué huevo. Ok, tengo que subir por donde... por donde se supone que tengo que subir. Qué feo caso. Bueno, en fin, da igual. Podemos regresarnos por acá. Coño, ¿y ese enemigo? ¿Esos calamares raros? Estos no. Estos son de toda la vida. Pero aquel, el que está en el agua, primera vez que lo veo. Parece un Pokémon. De hecho, hay un Pokémon, creo que de... de espada y escudo, que literalmente es ese bicho. No es que se parece, no, es ese bicho. Ok, primero que nada me gustaría quitar los cosos estos. No sé si luego se quitan, pero en fin. Ahí está, por si acaso. Y ahora sí agarro lo que se llama el agua. Perdón. Agárralo, agárralo, perro, ahí. Creo que también había una moneda arriba, pero en fin, yo creo que me lo salté. Ah, mírala aquí. Acá hay una. Esto era por tiempo, si no mal recuerdo. Déjame. Ah, no, no es por tiempo. ¿Qué les pasó a estos? ¿Y ustedes se murieron? Porque, no sé, les dio un paro cardíaco una vaina. Porque de pana no les hice nada. En fin. Vamos a hacer esto. Agarramos a este señor. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Ah, con Y. Qué raro. Fuego, pues hay que pegarle en la cara a este señor. ¡Ay, coño! Hay que agarrarle esto y arrancárselo así por las malas. ¡Uy! Yo le pego es en la cara para que se moleste y luego le salto para... como digo, también las animaciones de agarrar o lo que sea son rarísimas. Ok, míralo. Si le quitamos las dos del frente es suficiente porque no nos va a atacar. Aquí va una. Aquí va segunda fase, que pues no es nada complicada tampoco. Le quito más la tinta. ¡Ay, coño! ¡Coño, su madre! ¡Verga! Pero tengo el malísimo timing. Antes me salía bien. Ah, bueno. ¿Y entonces? Ahí. ¡Coño! Este juego está rarísimamente hecho. A ver. Ajá. Esto era lo que yo hacía. Agárralo. Se fue una. Déjame este. Suficiente. Dame el hocico. Y usted se muere. Muérase. Ahí estás. Mortadela. Y con esta chuleteada. Agarramos el coso este. El sol. Fino, pues guardamos y continuamos. No sé cuántos soles necesita específicamente para pasarme el juego. No estoy claro, pero ahí vemos con el tiempo. Hay un montón de soles por todos lados. Lo que no hay muchos son muchos mundos. Pensé que habían más, pero no, son como 8 más o menos, contando contando el principal. Es como, coño, me acuerdo que este era la villa.
Ok, aquí hay que agarrar los pulpitos estos. Los calamares, perdón. Y bueno, resulta que cada uno tiene como que una especialidad. Creo que uno es más rápido, pero el manejo como que es más difícil. Otro que es como intermedio, o sea, ni muy rápido ni muy lento, pero sabes, y se maneja decente. Y otro que va lentísimo, pero que se maneja súper bien. Yo creo que el mejor era el equilibrado este. Creo que era este. Porque el que va rapidísimo de pana que es un dolor de bolas. Entonces lo que hay que ir es a una cueva que está por acá y hacer una carrera. Y aquí hay como un salto. Ah, ok, ahí. ¿La agarré? Sí. Listo, pues. Ok. Listo. ¿Quieres dar una vuelta, amiguito? Pues súbete en el calamar que prefieras. Venga, surfea. Demuestra que sabes hacer y te daré un premio. Correctísimo. Vamos a agarrar este otra vez. Ok, esto me acuerdo que era medio complicado. Me acuerdo. Pero bueno, no sé si mis skills han mejorado en todo este año. No tengo ni idea. Pero ahí vemos. Bestia. Tenemos que hacerlo contra reloj en un tiempo específico. A ver. Ajá. ¡No! No agarres piso. Si agarro piso, voy más lento. No, fuck. Y si te caes y chocas, también pierdes. Ay, mierda. Sí. Vámonos. Este. Ok. Los conos estos conche su madre. Tengo que también que admitir que en la anterior la cagué un poquito. Un poquito nada más. Aquí puedo agarrar una curva cerrada. Casi tocó eso. Cuidado con esto, cuidado con aquel. Aquí hay otro poste que está aquí atravesado, que sube y baja. No. Uy, bestia. Esto me lo puedo saltar. Ahí está. Salió a Worth. Funcionó. Y ya llegué. Dime que llegué. Sí, ¿no? Sí, llegué. Llegué. Todo chido entonces. Esos calamares son súper complicados porque hay una de las monedas rojas que, hermano, es complicadísimo en este nivel. Porque cuando te subes a un calamar no te puedes bajar. Incluso cuando ya recolectaste todas las monedas, no te puedes bajar. La única dos maneras de bajarte es que agarres la estrella en un sitio súper complicado o muriéndote. En resumen. Entonces, bueno, digamos que no está muy bien pensado eso del calamar. Pero bueno, en fin. Muchas cosas están mal hechas en el juego, pero está aún así muy chulo. A ver. Recuerdo que también aquí había un sol que está súper escondido cuando me tocó buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por acá. Míralo. Está aquí. Justo aquí. Este fue el último sol que me tocó agarrar en mi partida anterior. Me acuerdo completico porque está súper perdido. No sabía dónde estaba ni dónde encontrarlo. Este y otro que está en un mundo más arriba. Un mundo de los de arriba, ¿sabes? De los de después. Entonces, bueno, vamos a agarrar esto. Que a mí me gusta bastante este parkour. No sé por qué me gusta un full. También yo creo que porque salían en el Smash. Toda esta parte. Está chulo, está chulo. Listo, amigo. ¿Ya aparece el señor también que se está prendiendo en candela por ahí? No lo sé. Vamos para allá. Ok. Ahora sí vamos al nuevo mundo que se desbloqueó. Que creo que ese es el de la playa, si no me recuerdo. Aunque todos estos tienen como una playa.
Todos los niveles en este juego tienen casi que una playa, creo. A ver, coño, este marico está aquí. No, da, míralo. Aguántame. A ver. ¿Cómo era? Así. A ver, tú, Toad, sal de ahí, anda. Mierda, ok, esto es complicado. Yo creo que primero tengo que... Ahí está. Yo creo que lo voy a matar primero y ya está. Es la manera fácil. Me estoy ensuciando. A ver, tú. Mierda. Ajá. Entonces. Ahí está. ¿Le di? No, no le di. No, no le di. Ahí sí le di. Ok, abre la boca, anda. Gracias. No estás muerto, sí. Nope. ¡No! Coño, no estaba pendiente del coso. Ajá. Coño. Coño, qué huevo cuando se resbala. Listo. Muertico. Vamos a limpiar a este señor a ver qué nos dice. ¿Todo bien? Muchas gracias, Mario. ¿Oh, y ya? Yo creo que debería leer la... los comentarios de esta gente, así como hablaría el Toad de ese de... Yo no le tengo miedo a nada. ¿Sabes? Estaría divertido. Yo creo que lo voy a empezar a hacer. A ver, ajá. Listo. Este mundo a mí me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Está muy lindo. Playa Gelato, el secreto de la puerta de arena. Uf. Estos niveles que son a la dimensión esta como del arcade o de desafío son un fastidio. Son un fastidio. No me gustan nada, pero bueno, en fin, hay que rociar uno en específico. Este. Este hay que rociar. ¡Uy! ¡Déjame! ¡Déjame, negro! ¡Déjame! Quieto. Aquí. Ahí hay que ir. Ok, aquí hay unos señores que están full atravesados. Bueno, por lo menos no me lanzó para arriba. Y pues bueno, estos niveles se hacen sin el Aquac. Y son feísimos. Este no lo es tanto. Pero hay unos en el futuro, compadre, que son un dolor de bolas. Y bueno, precisamente no es como que la movilidad de Mario en este juego sea perfecta. Pero en fin. Se puede. Ok, con cuidado. Uf. Corriendo, corriendo, corriendo. Speedrun. Muévelo. ¡No! ¡Uf! Salvé, salvé. No sé cómo la salvé, pero primero quiero la vida. ¡Ay, madre! Ajá. Ajá. ¡Ay, agárrala! Ya está. Hice unos saltos rarísimos ahí, pero en fin, da igual. La agarré. Menos mal. Continuar. Ahí estamos. Vamos a seguir en este nivel que me gusta bastante. Este es uno de mis niveles favoritos, no sé por qué. A mí usualmente no me gusta la playa. Los espejos de la Torre del Sol. Oh, ok. Aquí hay como que desparasitar los... Sí. El huevo ese y... Quitar a los cosos estos... A los patos estos extraños. Oh. Alerta, alerta. Mira todo lo alto de la torre. Que hay un gusano ahí mal parado. A mí me gusta mucho cómo suenan cuando caminan.
Está bonito. Ok. Parece una cosa verde que se ha subido a echar una siestecita. Esto puede ser el fin del huevo del pájaro de la arena. Ok. Vámonos entonces a quitar estos cosos. Ok. Muy bien. Esto es para recuperarnos de agua, si tenemos el objeto encima. Pero en algún momento nos darán más artilugios de estos extraños. Entonces, bueno, sí. A ver, acá. Esta es la escalera esta. Que no sé si baja, si le dejamos de echar agua, no sé. En fin. Yo podía subir por acá. Míralo. Coño, voy a hacer el más difícil primero. ¿Qué bolas? Tú. Mierda, 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 mierda. Uy. Uy, 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 uy. ¡No! ¡Quítate! Me acuerdo que esto era ladilla. Era bien fastidioso esto. Mira, ya me estoy muriendo como un huevón. Ahí está. Uno menos. Yo voy a agarrar vida. La necesito. Ok. No voy a abusar. Porque me hará falta después. Ajá. Llámate a uno. ¡Ay, no! Qué raro yo cagándola con el botón. Ah, bueno. Ajá. Súbete por aquí. Gracias. Ajá. Ven para acá, anda. Ahí. Quítate, huevón. Aquí. Ahí está. Échate para allá. Échate para allá. Échate para allá. Listo. Muertico. Faltan dos espejos más. ¡Qué bonito! Bien hecho, quedan dos espejos más. Eso es justo lo que acabo de decir, compadre. Muchas gracias. Dame de esto. Oh, aquí hay una... una moneda azul, si no mal recuerdo. Mira, creo que ahí se ve. Mira, ahí está, ahí se ve. Ahí. Todas las que estén facilitas por ahí las voy a agarrar. Marico, maldito poste. Malvado poste de un píxel que se me atraviesa. Ok. Me subo aquí otra vez. Y vamos por este pana que está aquí solito. A ver. ¿Todo bien? Coño, está bien a resbala. Y la cámara en este juego también es... ¡ay, Jesucristo! Por lo que pueden ver. ¡No! ¿Por qué soy tan cagón? ¿Ah? A ver. De vuelta. Carajo. A ver, échate para allá. Ahí. Listo, se murió. Queda uno nomás. Creo que con esta agua me da para el último. Creo que sí me da. A ver. A ver, ustedes. Mira, otra moneda azul. Échense los dos para allá, me hacen el favor. Aquí. Pero, ¿perdón? Quítate. Quieto. Mierda. Muérete. Mano, muérete. Ah, vaina, no te digo yo, pues. Ay, Dios mío. De hecho, son ladilla. Uf. Nah, huevona.
Porque tenía que hablar que era si era agua suficiente. Muérete, sapo. Listo. Ah, no, deja de chocarte, por favor. Ya está. A punto de morirnos, pero bueno, en fin, no importa. Listo, pues. Ya se liberó el huevis del pájaro. Coño, pero ¿por qué tan lejos? ¿Había una vaina más cerca? Ok, voy a agarrar esto. Porque el ruidito me molesta. Ahí está. Y voy a agarrar esto. Que esto saldrá en otro sitio. No, coño, está en el otro lado. Bueno, corriendo. Corriendo, corriendo, corriendo. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. ¡Corre, perro, corre! Aquí. Listo. Nice. Y ya tenemos 10. Coño, ya que estoy recuperando agua. Listo. Ahora hay que ir al mismo sitio donde estaba la otra. Que eso está como por acá. Míralo. ¡Uy! Listo. No parece por tiempo porque estoy llegando a tiempo, pero sí es. Y si tardas mucho, la vaina desaparece. Así que, bueno, mosca con una vaina. Yo... Déjame. Déjame. Mano, ¿por qué? Déjame en paz. Por Dios. A mí me gusta mucho cómo está hecho el tema del agua en este juego. Me gusta muchísimo. Se ve así como transparente, cristalino. Se enfocaron muchísimo en eso y se nota. Y se ve precioso el juego. Nada más con eso. Ya tengo ¿cuántos soles? 8, ¿no? Y creo que tengo 10 monedas. Con eso podría comprar otra. Pero vamos a seguir este nivel. ¿Qué nivel que viene ahorita? Floruga furiosa a la vista. Coño, este es chulo, esto es un boss. La misma floruga que estaba allá arriba, bueno, se arrechó. Revivió y se arrechó. Bueno. A ver, hay que agarrar los cosos estos. Específicamente debería ser este. A ver, ¿dónde? Ok, ahí me sirve. ¡Ahora! Y hay que pegarle justo aquí. Siempre cambia. Siempre, siempre cambia. Hay que pegarle como unas 3 veces más o menos. ¿Dónde es la nueva ruta? Esto está muy chulo, amigo. Uy, 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 uy. Aquí. Otra vez. En el mismo sitio. Ah, no, en el siguiente. Abajo. Enséñame la nueva ruta, anda. Ahora sí anda recho. Mierda. Mierda. No sé si usar la misma. No. Sí. No. No, esa. Esta. Ok. Voy a esperar que haga toda la ruta otra vez el solo. Viene para acá. Ahora. Mierda. Me hizo shit. Muévelo. Listo. Mortadela. Hay veces que me cuesta este boss y hay veces que no. Porque coño, hay veces que ando retar. Marico, pero ¿por qué mandan a todos los soles para allá, vale? Están originales. En fin. Y bueno, sí, hay veces como que se puede complicar en algún momento, pero... solo hay que coordinar bien, y ya. También es que a veces que ando en modo imbécil.
y no coordino yo. Pero no pasa nada. Guardar y continuar. Vamos con 9. Yo creo que son 70 las que tengo que agarrar. 70 o 80. Creo que son 120 soles. Ahorita se viene un sol y creo que es el del pájaro, ¿no? Sí, la aparición del pájaro de arena. Esta es complicadísima como su madre. De pana que es un huevo. Pero bueno. Se puede. Solo hay que hacerlo con cuidado. Porque como les dije, Mario se resbala. Las esquinas son la muerte. Y pues... eso está lleno de... del peor enemigo de este juego, pues, que vendría siendo el tema del resbalarse y el tema de las esquinas, entonces, bueno. Pero en fin, vamos a ver si lo puedo hacer a la primera o no. Vamos a subir por aquí para mostrar un poquito el mapa. Está bien bonito. Lo ideal sería caerse por acá, caer en el trampolín y ya. Saltamos. Y para abajo. Y bueno, sí. La primera vez que me tocó hacer esto, sufrí. Sufrí muy fuerte. Yo ni loco voy a agarrar las monedas azules que están acá. Bueno, ya que estoy. ¿Sabes qué, hermano? Sí las voy a agarrar. Que soy un pro player. Y yo cagado no soy. Así que las voy a agarrar. Esa vida sí me la pueden chupar. A ver. Aunque ya viene otra moneda. Ahí. Me están sudando muy fuerte las manos. A ver. Ay, madre. Ok. Ay, 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 no muevas la cola así. Quédate quieto, anda. Quédate quieto. Quédate quieto. ¡Uy, no! Ok. Lo bueno de esto es que ya no tengo que agarrar más las monedas. Las azules no, ya no las tengo que agarrar más. Pero las rojas sí, evidentemente. A ver. A ver. Yo creo que primero voy a agarrar la de la cola, ¿no? Maldita sea con la nube. Ajá. Volteo la... ¡Ay, la cámara! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ahí. ¡Wow, nube! ¡Nube de mierda! ¡Verga! ¡Qué huevo con la nube! El que inventó las nubes, muérase. ¡Qué ladilla! ¡No! ¿Estás viendo que Mario se resbala solo? ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo? A ver. Quédate quieto. Una buena. Y no agarra la mierda y se cae solo. Ya empezamos. Ahí está. Dije que este nivel era ladilla. Continuar. Sí. Uy. Perdón. ¿Dónde estábamos? Ah. Allá bien lejos. Ah, mira, ya apareció el señor lo prendió en candela. Vamos a ayudarle. Quédate quieto. Dios. Quédate quieto. Coño, perdón por mojarte los cambures, brother. Deja de saltar. Me ha salvado, no sé qué, 1 millón de gracias. Gracias. 13 moneditas. Vámonos. Y nos vamos para acá otra vez. Vamos a seguir intentando ese nivel hasta que me lo pase. Porque yo digo...
Ok. Chido. Ok. Fogueteo. Vamos a hacer la ruta esta que hice ahorita. No te choques, amigo. Me encanta cuando corre así de rápido en esta subida, no sé. Me da satisfacción. Ahí va, otro. Y... uy, me equivoqué el botón otra vez. Para abajo. Ahí está. Amigo, colabora. No seas sapo. Nube de shit. Mamá, güey. ¿Por qué ahora te resbalas? Yo creo que tengo la cámara muy lejos. Creo que ese es el problema. Voy a acercarla lo más posible. No la voy a alejar. A ver, nube de porquería. A ver. Voy a agarrar primero todas estas. Ajá. Ahí va otra. Otra. La nube se me va a atravesar, me va a joder, yo te voy a joder. Cague. Bueno, ya que estoy, agarro la vida para no perder y tanta vaina. Y ya. No tengo de otra, me tenía que suicidar. En fin. Compadre. Primero, esta. No te caigas. No seas marico. No seas marico. Ahí va una. Quítate, nube de shit. Atravesada de verga. Déjame, pa. Ajá. Ahora va, ahí está. Hermano, me están sudando muy fuerte las manos. Estoy cagado. Ok, ya. Ajá. Ahora lo ideal es quedarse acá. Justamente aquí. Y bueno, aquí no creo que no hay truco para hacer lo que viene. Porque ahorita este bicho va a girar. Y hay que girar con él. Y bueno, hay que hacerlo poquito a poco. Porque si no, bueno, ya hay otra moneda que me vale verga. Ok, ajá. Ok. Me estoy sudando muy fuerte. Y ahorita va a volver a girar. Ajá. Ajá, ay, ajá. Y ahora simplemente hay que llegar hasta arriba de la torre esta que está en el medio. Que puede ser en algún momento podremos. Ya este marico creo que no gira más. A ver. Pam, pam. Ahí está. Ahí, míralo, listo. Solecito. Vámonos. Ahí está, no pienso volver para este sitio jamás. De pana, qué huevo. Vámonos. 10. ¿Ya se desbloquea otro nivel o no? Sí. Ya se desbloquea el siguiente nivel. Pero creo que ese lo voy a dejar para el siguiente capitulín. Y mientras voy a seguir con los niveles que tengo ahorita. Ok. ¿Qué pasó? Es terrible. No puedo creerlo. Alguien ha secuestrado a la princesa Peach. Ok. ¿Por qué esa voz tan gruesa, compadre? Ronco. No es que tú puedas salvarla. Ah, coño, mira, aquí hay otra... Otra moneda. Esta la puedo agarrar. Ahí está, ¿ves? Vámonos. Ok, una cosa que pasa en este juego es que mientras tú vas más desbloqueando soles, puedes ir
descubriendo más artefactos para la... Digo, expansiones para la mochila, para el bolso. El secreto de la cueva, Dios mío. Otro mundo sin bolso. Sin Aquak. Bueno, pa'lante, compadre. Yo no le tengo miedo a nada, yo. Para que sepa. Ok. Y por acá. Por aquí. Ajá. Y ya está. Hay que ir exactamente para allá, ok. Ah, el agua no está envenenada. Ah, ok, mejor. En algún punto el agua estará envenenada en este sitio, entonces bueno, nada, hay que tener cuidado en el future. ¿Por aquí puedo subir? Creo que no. Y ni te pegas a la pared. Ah, no, sí. Sube, 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 no sube. Tienes que subir. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Yo sé que se podía. Ya está. Listo, llegamos. Una cosa que tampoco me gusta mucho de este juego es que es lineal en el aspecto de los niveles. Porque si tú buscas un sol en específico, tienes que hacer ese sol como tal. O sea, no te vas a encontrar otro sol sin querer por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, sí, está medio chimbo eso. No es como en el 64 o en el Galaxy no pasaba mucho. Pasaba pocas veces, ya que hay un problema de profundidad muy fuerte. Ay, 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 madre. Ay, ay, ay. Ay, concha de su madre. Ok. Ajá. Ajá, en el Galaxy no pasaba mucho, pero pasaba más que todo en el de... En el 64. Y evidentemente pasa en el Odyssey, obviamente. De hecho, ahí no te mandan nunca a buscar una luna en específico. Ay, en la madre. Listo, a la primera. No quiero venir para acá otra vez. No quiero. Ok, estamos. Muy bien. Hacemos otros dos niveles acá. No, digo, otro nivel aquí. Otros dos niveles en el puerto. Y otros dos niveles en el otro coso. Las monedas rojas de la villa Molino. Ah, está chula. Está entretenida esta. Ay, verdad que también aquí hay otras monedas azules que tengo que agarrar, por cierto. A ver. Vamos para allá entonces. Muy bien. Salta. Ahí está. Ok. Acá hay una... Esto sí no es por tiempo, así que no importa. ¿Dónde es que estaba? Ah, ahí está la pintura. Mírala. Ok. Déjame agarrar esto. Me cambio a este. Déjame... Ahí está. Del otro lado agarro esto que está aquí abajito y ya. Guardar. Listo. Me gusta. Y pues acá yo voy a hacer trampa, porque va a ser exactamente lo mismo. A ver, me pongo aquí. ¿Le doy desde acá? Sí, le doy. Fino. Baja. Ahí está. Y bueno, no sé por qué, pero últimamente las cámaras malísimas me están como persiguiendo. Porque en todos los Soulsborne, como que la cámara es igual. No mejoran. No sé si en Elden Ring lo mejoran o en Sekiro, no tengo ni idea. Pero bueno. Sí. Aquí también me está persiguiendo la cámara de Shit. A ver. Ok. No. Aquí. Correcto.
para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, amigo. Ahí estás. Aquí tengo otra. Este tipo que anda pendiente de un huevo ajeno. Uy, te va a darme chance. Que tengo que... ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí va. Vamos bien. Yo antes no sabía que se podía hacer esto. Yo antes me agarraba de esta manera por las malísimas, ¿sabes? Usando el jetpack. Y bueno, medio espirruñando también. A ver, ajá. La cámara, como siempre, siendo de gran ayuda. ¿Cómo no? Ya que estoy aquí arriba. ¿Dónde está la última? Creo que por allá arriba, ¿no? No, para el otro lado, para el otro lado. Ahí. Quiero la azulita. Mira, ahí está la última moneda. La roja, me refiero. Muy bien. Y con esto yo llego hasta ahí. Déjame en paz. Déjame en paz. Ok. Listo. Otra azulita. Al bolsillo. Y con cuidado yo debería bajar. Ahí vamos. Yes. Pero antes de ir para allá, me gustaría agarrar la moneda azul que vi por aquí. Vámonos. Ah, y esa también. Esa. La vi, coño. ¿Cómo yo bajo? Ah, con Y. Sí, con Y. Esa mariposa azul que estaba ahí es una moneda azul. Solo que necesito a Yoshi para hacer eso. O sea, no puedo todavía. Todavía no puedo. Ok, ya creo que deberíamos ir a buscarla. Aunque por acá también había una moneda azul, ¿no? Además de la... de la mariposa. Por algún... sí, aquí. ¿Ves que yo me acuerdo? ¿Estás viendo? Ahí está. Otra más. Vino. Ay, mira, también aquí hay otra. Sapo. Váyanse a cagar. ¿Cómo yo mato a este bicho? Ah, sí. Ok. Ok. Dame lo mío. Gracias. Listo, ya creo que ahora sí nos podemos ir. Ok, hacemos lo más speedrun posible esto. Si el juego me deja. Ahí está. No llego, ¿no? Ah, no, sí llego. A ver. Uf, de vaina me pega. Estos saltos así largos me gustan muchísimo hacerlos. Hay veces que este juego está mal hecho, pero hay otras que es como... amigo, lo hicieron bien. De pana. Lo hicieron muy bien. No, mejor voy por esa después. La conciencia me estaba diciendo, ve por esa. Pero dije, nah, qué ladilla. Ya estoy aquí arriba. Y agarramos. ¿Cuántas llevo? 12. Bueno, con esta 13, ¿no? ¿O no? ¿O son 12? Ok, con esta son 12. Hacemos dos solecitos más en la... mira, Dory. En la... en el puerto, dos otros más en la playa y... termino. A ver. Vamos rapidines. Marico, todo el mundo está en pánico. Cálmense. Cálmense. A ver. El pana mío está jugando. El rescate del sol enjaulado. Ah, yo sé cuál es este. Yo sé cuál es, yo sé cuál es. Ok. Este es medio difícil, pero yo creo que agarro unos atajos que ahorita no me acuerdo mucho por dónde yo los agarraba, pero me acordaré mientras voy haciendo el nivel. Me acordaré.
Ok. Y... ok. Chido, estoy en la zona. A ver, es por acá. Ok. Mm-hmm. Yo creo que voy a agarrar esa moneda. A ver si puedo. Sí, sí puedo. Aquí. Estoy. Voy a... coño, ¿verdad que aquí están los vientos estos concha su madre? Los vientos conchudos estos. Uf. Ahí estás. Míralo, 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 me lo salto. Muy bien. Ya creo que aquí estoy en zona segura casi. ¡Uy! El objeto nuevo. Esto me sirve un montón, amigo. Porque esto me hace, ya tú vas a ver. Uf. Esto me ayuda demasiado para cortar camino. Por si la cago. Así que bueno. Lo malo es que ya no tengo la vaina para hacer el... planear. ¿Sabes? Ese volar un poquito ya no lo tengo porque tengo este cubo. Una huevona. La cagué. La cagué, amigos. La cagué. Quítate de aquí. No. Bueno. Vamos a hacer todo desde el principio, pero ahora más fácil. A ver, creo que... Dios. Que si no me chocara con vainas. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Acá yo podría subir. Ay, Dios mío. Pero no te pases. Quédate en la plataforma. Gracias. Qué amabilidad, ¿no? Mámalo. Tú también mámalo. A ver, aquí. Poquito nomás. Poquito, poquito, poquito. Ahí. Ok. Estoy llegando otra vez donde estaba antes. Creo que por aquí puedo subir, ¿no? Sí, sí puedo, sí puedo. Uy, me pasé. Me puse nerviosísimo. Nada más hay que volver para arriba otra vez. Es que tampoco estaba muy seguro de si podía subir o no. Pero bueno. A ver. Me recupero. El agüitas. Coño, no me hables. No me mires tampoco. Ahí está. Y desde acá calculamos. Ahí, poquito, 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 poquito. Ahí estás. Ok. Acá tenemos que estar pegaditos. Un poquito nomás. Ahí. Y ya estoy donde estaba antes. Ok. Fino. Mira, amigo, tú te puedes meter el viento. ¿Sabes por dónde? Ahí estás. Listo. Solecito para el nene. Para el niño. Guardar y continuar. La primera vez que me tocó hacer este nivel me costó muchísimo, pero una cosa ridícula. No podía pasármelo. Vamos a hacer otro nivel acá. A ver, ¿cuál es el siguiente? El secreto de la torre del puerto. Otro nivel sin mochila. ¿Hasta cuándo? Ok. Vamos para arriba entonces. Ay. Se me olvidó que tenía que saltar ahí. Subimos. Subimos más.
Yo creo que de aquí llego, ¿no? Sí, llego. Sí, llego relajado. Dame la moneda. Hermano, ese enemigo del viento me cae tan mal. Me empuja demasiado. Pero muchísimo. Mira, ve, ya me quiso joder. Entonces, Mario Negro. ¿Cómo es el nivel? Ah, no, es de los difíciles. Ok, me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Aquí simplemente hay que estar como pendiente de ir cruzando y ya está. No es nada del otro mundo. A no ser de que te ahuevonees. Y el problema está es que yo me ahuevoneo un montón de tiempo. Un montón de veces yo la cago. Pero bueno. Por lo visto lo estoy haciendo bien. Voy a agarrar esta vida porque la voy a necesitar por si acaso. Mano. Entonces, ahí. A ver, tú. Ajá. Aquí y acá. Ok. Verga, ahora son de frente. La cagué. Oh, no. Salvé. Ok, por acá. Por aquí. Que lo chupe esa. Esa vida. Esa vida es trampa. Y acá. Que hay que tener más cuidado. Voy a pasarme al otro. Por si acaso. Ahora. Ok. Por acá. ¡Vuelto! Ahí. A la primera, marico. Buenísima. Buenísima, buenísima. En algún momento hay que regresar a estos niveles, pero ya con la mochila y con tiempo. Que esa es otra cosa complicada también. Y ese creo que dos niveles de aquí, ¿no? Sí. Sí. Ahora vamos al de la playita. A ver. Cálmense, todo va a estar bien. Yo me ocupo. Relajen la pelvis. Calmaditos se ven más bonitos. A ver. Ajá. ¿Qué me toca hacer aquí? Corre la carrera contra Forestón. Oh, este tipo es un soquete. O sea, el tipo no corre nada rápido. Nunca me ha ganado. De pana, el tipo no... No es bueno en lo que hace para nada. ¿Y entonces? Sí, Forestón, echamos una carrera hasta la bandera. Alcánzame si puedes, jaja. Pero es un huevón, chico. Pues sí, la ruta es excesivamente sencilla. Hay que correr hasta la meta y solo hay un ganador. Por cierto, el récord actual es de 35 segundos. ¿Estás preparado? Entonces listo, ¡ya! ¡Para arriba! Ok, aquí no me dejan... La cosa está, pero no me importa. Me como un pedazo de la montaña. Y pues ya está. Listo. Y el man tarda bastante, miren. Ahí viene. Uf, ay. No ha estado mal, sabes correr. Ahora te tengo un poco más de respeto, pero un poco más. Ya nos veremos las caras y entonces te tendré la revancha. Este bicho es un animal, el bicho no sabe ni lo que dice. Una de las carreras que más me gusta es contra los Koopas dorados en el Mario Odyssey. Están muy chulos, de verdad. Te hacen de verdad fumarte unas técnicas terribles para poder ganarles, a veces. Me acuerdo que las de los mundos del principio me costaban un montón, pero luego les empecé a agarrar como el ritmo en los siguientes mundos. Y me empecé a agarrar un montón de atajos que es como que tardaban un montón después en venir. Está muy, muy, muy chulo eso. A ver. ¿Qué viene ahora? Las monedas rojas del arrecife. Ok. Esta es fácil. Muy fácil.
Sí. La más difícil de esas es la que está como en una... en unos peces ahí que están corriendo y tal. Pero fuera de eso, nada del otro mundo. El arrecife es aquel. Una cosa que me gusta también demasiado de este juego es que a lo lejos se pueden ver como los siguientes mundos. Está muy chulo eso. Porque ese mundo donde está aquel coso es ahí donde hay que ir en el siguiente nivel. Con el barco ese extraño de Bowser o lo que sea. Hay que ir... el siguiente mundo es ese. Que es un parque de atracciones. Está muy chulo. Ok. Suben. Creo que los peces te huían, si no mal recuerdo. Sí, te huían. Pero bueno. Tampoco es muy complicado. Y aquí hay unos peces que te comen. Que son los rosados estos. Y me acabo de acordar de que esta vaina pasa. Amigo. Amigo. El problema de profundidad de este juego es genial, para que sepa. Y aquí los bichos desaparecen. Coño. Coño. Mano. Ven. Ven, gay. Verga, pero estoy lejos. Ahí está. Por aquí. Tapo. Yo creo que voy a agarrar aquella moneda azul. Está bien lejos, pero no importa. Y hay otro también en un columpio. Y mira, ahí hay otro azul. Y ahí hay otro azul. Todas las que agarre van a ser de ayuda. Ahí está. Guardamos partida. Agarro esta ya que estoy aquí bien lejos. Ahí estás. Para arriba, se ha dicho. No sé si se escucha cómo estoy machacando el botón. Pero bueno. Tampoco es el gran problema. O sea, no molesta tanto. A eso me refiero. Voy a aprovechar ya que están en la orilla. Ahí no va a correr tanto. Ahí estás. Listo. Ok, ahora continuamos con las rojas. Continuamos. Listo. Ahí va. 6. Ajá. Está medio perdido también. 7. Y la octava. La octava maravilla del mundo. ¿Dónde está? ¿Está por acá? ¿Dónde está? Aquí no está. Aquí tampoco. ¿Y entonces, compadre? Estoy jodido. Wow. Hermanito, ¿dónde está la última moneda? Déjame. Mano, déjame. Gracias. Marico. Tengo un problema, serio. ¿Será que si me hundo? Es que aquí no hay ningún hueco y tampoco recordaba que estaba en un hueco. Verga. Déjame. Verga, estoy jodido. Marico.
¿Y entonces? No entiendo nada. A ver. Vamos a revisar lentamente, ¿ok? ¿Les parece? A mí me parece bien. Ah, mírala, aquí está. Listo, 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 vámonos. Quédate aquí. Gracias. Qué amable. Muy bien. Creo que esta era la primera estrella que agarré de aquí, ¿no? Bueno, de las que dije que iba a agarrar extras. ¿Será que agarro otra? Creo, ¿no? No me acuerdo. Creo que voy a agarrar otra ya. Si no es de la sandía... Ah, no, esta sí fue la segunda de esta. Yo creo que la siguiente sí la voy a hacer. Esta es la última que voy a agarrar. Creo que esta es la de la sandía. La de la patilla. A ver... Ah, no, persiguiendo el Mario Oscuro. Esta es chula. A mí me gusta mucho estas. La hago. Me la marco. Aquí simplemente hay que perseguir a Mario Oscuro. Y ya está. A ver, amigo. Marico, pero me está corriendo muy fuerte. Ven, ven, perro. Ven, bitch. ¿Pero por qué no le da? Agarra. ¿Y entonces? ¿Por dónde agarraste? ¿Dónde estás? Pero, maldito Mario, voltea. Una huevona, tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? Dios. Ven, perro. Agarra. Ridículo. Esto no se va a quedar así. Tu mamá no se va a quedar así. Listo. Agárrala. ¿Por qué tanta bonita animación para agarrar la vaina? Pues listo, con 17 soles. Yo me despido por hoy. Muchísimas gracias a los que estuvieron aquí. Como siempre, estoy bastante feliz de comenzar esta serie porque este es un juego que a mí me gusta bastante. Me gusta muchísimo. Y bueno, nos vemos en el siguiente stream de Super Mario Sunshine, que posiblemente sea mañana. Más tarde, a lo mejor creo que voy a hacer una reacción al primer capítulo y al segundo de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Que nada más lo van a poder ver acá. Lo voy a resubir a YouTube, pero va a estar en privado, precisamente por el copyright y tal. Entonces, espero verlo más tarde. Así que bueno, nos vemos por ahí y se me cuidan el dulce. Yo me voy a espaldar el coño. Chaito pues.